Bueno, mire, si hacemos un balance del trabajo del año pasado, yo creo que para mí es aceptable, pero me hubiera gustado que sea excelente, porque creo que todos apuntamos a eso, a mejorar. El año pasado se hizo muchos operativos, un promedio de 8 operativos durante el año. Bueno, hay que tener en cuenta que yo vine recién a mediados del mes de marzo. Entonces, cuando yo llegué acá, me hizo el señor alcalde, me llamó para hacerme cargo de Seguridad Ciudadana. Acá hay dos comités, el comité de provincial, porque él es alcalde provincial, y el distrital, que tiene que ver con el distrito. Entonces, hice un diagnóstico y bueno, de verdad, muchos problemas. Mi antecesor que se fue, de repente se fue. Yo sé que se fue porque sintió que no lo estaban apoyando. Y le voy a decir que también, porque no es criticar, sino creo que, y no le quiero es que darle la razón, en parte yo también he sentido que no hay ese debido apoyo. Quizás una crítica constructiva, mire, existe en el Gran Comité. ¿Y qué le digo? Que sus miembros son las principales autoridades, el Comité Provincial están los principales autoridades de la provincia. El representante del Ministerio Público, el representante del Ministerio de Educación, el representante del Ministerio de Justicia, el representante de las rondas campesinas, el representante de Seguridad Ciudadana. O sea, hablan mucho de Seguridad Ciudadana, saben, entienden que este es un problema fuerte, pero todavía no le están dando la debida importancia a la seguridad ciudadana. Díganme ustedes, ¿hay cámaras en los diferentes distritos? ¿No? ¿Hay observatorios de seguridad ciudadana? Y esto tiene años que se viene discutiendo de esto. Entonces, falta poner los profesionales adecuados. Yo quisiera, y no es por si acaso una crítica contra alguien especial, ¿no? Sino hay que tomar un poquito más de interés. Porque el pueblo siempre espera, elige a las autoridades para que le solucionen el problema. Pero ojo, el pueblo no deja de ser supervisor. Entonces, porque yo he convocado al pueblo también, hay que darle con látigo, porque yo he hecho acá el año pasado cuatro audiencias públicas convocando al pueblo para que vengan sugerencias. ¿Sabes cuánto me asisten cuando hago las audiencias públicas? Cuatro en algunos, ocho, 11, esa es la asistencia. O sea, a ocho, en el mejor de los casos, a 11 ciudadanos nomás le interesa. Y créanme que Casagrande, los demás distritos, es igual. O sea, hay que ofrecerles que se le va a repartir una canasta de comida, de víveres para que asistan. Yo creo que no, entonces hay inconsciencia. Pero pese a eso, mire, estoy haciendo de repente las críticas, lo negativo, y que yo creo que se puede para este año mejorar. Porque en realidad, los regidores que son los que le ayudan al señor alcalde, no todos también toman. No le dan importancia. El encargado de la Comisión de Seguridad Ciudadana, creo que ni sabe el concepto de Seguridad Ciudadana. Porque casi yo converso, bueno, constantemente con los secretarios técnicos de los distritos de Seguridad Ciudadana, y ellos mismos me aportan de que, a excepción de la señorita de Puerto Chicama, que dice que está muy satisfecha con el apoyo del señor alcalde, qué bien, entonces pongámoslo de ejemplo. Para mí, sin mencionar nombres, de repente, a veces me parece que entre todos Casarandi todavía trabaja un poquito mejor, pero eso no quiere decir que está bien, le falta también, y falta mucho. Ahora imaginen el resto cómo está de abandonado, ¿no? Si lo estoy poniendo de ejemplo a estos señores, a estos distritos. Ahora, ¿qué se hicieron de cosas buenas que sí tengo también que por ese lado felicitar, ¿no? ¿No? A todos, ¿no? Por ejemplo, acá de un comienzo, cuando se tuvo conocimiento de esto de los sicarios, que todavía no se había desterrado del todo, y que es una gran preocupación, porque acá se sabe que transportistas, empresarios grandes y pequeños pagan cupo. Entonces es una lacra que hasta ahorita no se la puede dominar, ni la policía, ni la fiscalía, ni el poder judicial, ni el consejo. Entonces el comité ha tenido que ver. Entonces se ha hecho las coordinaciones con el mismo ministro del Interior y bueno, se ha logrado traer, ¿no? Con tanto ministro del Interior, con la policía, un grupo de ternas que están esparcidos acá. ¿Y cuáles son los logros? Que se hizo el gran operativo y han caído muy gran, ¿no? Y no sé si usted se ha dado cuenta, ha disminuido. Inclusive estas fiestas navidades ha sido tranquilo, los robos han sido mínimos. Y esos son logros que quizás nadie lo dice, nadie lo aplaude, no importa. Pero yo, como ex policía que he sido, como mayor retiro yo puedo decir, tengo que aplaudir a mi policía, tengo que aplaudirlo también porque eso fue una gestión. A excepción, por supuesto, y hablo así de Casagrande, que sí, iba con todo su equipo. Cada operativo que se hacía integrado con la policía, Serenazgo Sin Fronteras,
estaba Defensa Civil, estaba el de licencias, estaba el de salud, y todos ellos levantaban su acta, así que local que llegábamos, por eso puedo decir que de repente Casagrande, pese a los problemas que tiene, de repente es donde está mejor organizado, y eso hay que resaltarlo. Con eso no es decir que está bien, porque hay cosas que todavía están mal, pero que hay que para este año, pero por lo menos ahí se ha avanzado esto. Yo quisiera que ese ejemplo, esos buenos hay que imitarlos por lo menos. Lograr llegar a ese nivel y lógicamente posteriormente lo vamos a superar. Espero que este año entienda, pero tiene que haber voluntad política. Tiene que haber, porque no es solamente hágalo, hagas esto, se dice, pero a la hora que uno pide el apoyo, porque hay que tener los recursos, recursos humanos y apoyo logístico, económicos en otras palabras. Porque yo no tengo ningún, ¿cómo se llama? Menos voy a emplear de mi sueldo para gastar, porque le digo, porque mi sueldo supone que es mi sueldo para vivir con mi familia. Hay que entenderlo eso. Para eso, entonces, las administraciones, en este caso la municipalidad, deben tener los recursos necesarios. Debe programarse y hacerse.